¿Cómo estamos, amigos guerreros? Aquí su amigo Márquez, una vez más con ustedes de Gairos TV y de Márquez Game Farm. Pues aquí les estamos mostrando estos albanis, como ven aquí, que está a derecha, muy finos, Son alrededor como 6, 7 hermanitos. Y pues ahorita lo que vamos a mostrar las diferentes granjas que hemos ido en un solo video. Pues ahí dejen su comentario si les gustó los videos, si les gustaron los videos que subimos de Wildwood. Como les dije, yo y el amigo ahí de Wildwood tenemos pensado criar juntos, unir las sangres, pues, ¿verdad? Así como miré un comentario donde nos dijo un amigo que le dio que nos dijo muchas felicidades, que así hacen los criaderos grandes allá como en Alabama, así le hacían antes, juntaban, por ejemplo, como Johnny Jumper. Así pues, ¿me entiendes? Así como, por ejemplo, otro ejemplo, el Howard Bell, que se juntaba las sangres con el Junior Bell, intercambiaron. Y así es como le vamos a hacer nosotros. Le gustaron mucho mis Gold Cowans, como les dije al amigo ahí de Wasco. So, lo que vamos a hacer, no sé, pero a ver qué piensan ustedes. Queremos usar las gallinas Gold con Cowan y meterles el sweater, o si no, meterles la cabeza redonda. A ver qué opinan ustedes, amigos. Como les dije, esos cabos con gozo son gallones y pues se miran chingones, pues tienen una estampa muy bonita. Y como les dije, pues queremos hacerlo mejor, a ver cómo nos va esta temporada que viene. Como les dije, vamos a hacer de nuevo unas gallinas cruzadas para hacer, no saben muy bien, estábamos practicando, pero yo pienso que con Superman funcionaron más mejor. Como les dije, el suéter, apenas tenemos los suéteres de Jim Batia, pero es una línea que, pues es muy buena esa línea, la de Jim Batia, pero como les dije, no tengo mucha experiencia con los suéteres, es mi primer año sacando, a ver qué tal. Pues aquí le estamos mostrando los cotones del sobrino de Butch, y pues estos son sangres de Jimmy Girl, como ven aquí, estos cotones. Por ahí escuché que ya no cría gallos, que ya se retiró. Y pues ahí el amigo de, ¿cómo se llama? El sobrino de Butch es el que los tiene, el Mitch. Y pues aquí estamos enseñándole un video de las gallinas que están con el amigo de Oregón, de Nopal's Game Farm. Ahí muy finas se las hacen, son Hamlins estas. Y pues así, amigos, como les dije, pues ahí dejen su comentario. Como les dije, fuimos el otro día a San Diego, que fue ayer, y pues le dimos una entrevista al abuelito, pero ya luego empezó poquito a tomar y ya saben cómo se fue la cosa y ya no quiso entrevistar, como le quedó vergüenza, pues está bien. Y como les dije ahí, este año va a haber muchos pollos disponibles ahí con el amigo de Wildwood. De los Blues nomás tiene como unos 15, no sacó muchos, no se lo lograron muchos, o ahí va a tener unos en venta. Y como les enseñé allí, las gallinas están muy finas, las Blues. So, también pollas, les miré unas sueltas pollas ahí, so ahí también van a estar, si están interesados también van a ver. Y aquí estos son los, estos creo que son los McCray, aquí del amigo de Nopal, o si no son los del Richard Kelly. Uno de esos dos son, no estoy muy seguro, pero sí sé que tiene líneas de Richard Kelly aquí el amigo. O los Mugs, creo que son los Mugs. Y pues sí, amigos, pues aquí un placer con ustedes haciéndoles otro video. Como les dije, fuimos para Wasco, fuimos para San Diego. Para la semana que viene tenemos pensado ir para Fontana, ahí visitar unos amigos. A ver, tenemos como 3-4 amigos y también tenemos un amigo en Miraloma. Y pues vamos a ver si podemos ir a su gallera, hacer unos pocos videos para enseñarle pues los gallos que hay aquí. Y pues ya mi trío de los Wallace ya vienen, ya vienen en camino. Después vamos a subir un video de cómo los recogemos, cómo los abrimos la caja, y así para que ustedes miren la calidad que nos mandó ahí un amigo. Y pues son sangres de Wallace, de los Wallace, los asiles de Wallace, los de Jerry Wallace. Y pues ahorita oí que son muy buenos allá en México, a ver qué tal nos funciona a nosotros. También tenemos las sangres del Bobby Bowles. Tenemos las sangres de Bobby Bowles. Estos fueron agarrados por un amigo. Y pues a ver, también como les dije, tenemos planeado meterles el Go. O si no, también quiero ser blanco con los asiles. A ver qué tal sale la cruza. Pues como les dije, tenemos tiempo para experimentar. O queremos experimentar unas cosas.
Y también otra cosa que me da gusto, que los amigos nos platican, que la pluma ya va muy bien, ya va poquito avanzada. No se les olvide que hay que dar sus vitaminas, que es muy importante, amigos. Y muchas gracias a toda la gente que ha agarrado nuestros productos que tenemos en venta. La mera verdad, sí funcionan, son muy buenos estos productos que tenemos aquí, especialmente el Ambroxetil, que viene siendo un antibiótico en agua. Y también el Chepos, que es muy bueno para la cocidiosis, la cocidia. Y todos esos productos son muy buenos, ¿eh? Yo veo muy buenos resultados. Las caritas siempre rojas, siempre alegres durante la pluma. Los animales. Y para ver si este fin de semana vamos a hacer un video de lo que hacemos con un gallo cuando nos ponemos en cuida, cuando es un entrenamiento, cómo lo movemos, todo eso, amigos. Todo ahí, pónganse atentos. No se les olvide pegar a la campanita para estar atentos. Y también vamos a ir live el domingo. Vamos para allá, para arriba, como decía, para Fontana o a San Bernardino. Tenemos unos pocos amigos allá arriba también, y pues les queremos todas las diferentes clases de animales que hay en el mundo. Como les dije, yo los invito a ustedes a mi canal para mirar las mejores galleras, las mejores instalaciones y los mejores gallos. Estas son unas claretitas que acabo de encerrar. Muy, muy finas, ¿eh? Muy finas. Me gustan estas claretes mucho. Y van a haber unas pocas disponibles. Ahí para los que están interesados, va a haber unos pocos claretes chocolates disponibles. Este yo le llamo los chocolate, pues que si ven, pues casi están como un chocolate, ¿verdad? Pero así es como yo les puse. Nadie más les puso así. Yo les puse los chocolate clarets, porque mucha gente dice, ¿qué son los chocolate clarets? Es un apodo que yo les puse. Y pues sí, amigos, un placer compartir estos videos con ustedes. Aquí estamos enseñándole un yellow leg hatch muy fino, rascando ahorita la paja, muy muy fino. Y pues dejen sus comentarios, amigos. Me da mucho gusto de poder leer todos los comentarios que dejan. Trato de leer todo lo que se pueda, amigo, porque son miles de comentarios que me dejan al día. Y pues trato de responder, trato de darle su like y trato de mirarlos. Y como les digo, me gusta a mí. En las noches me la paso así a veces en el celular mirando. Y como les dije, muchas gracias por eso, muchas gracias por su apoyo, amigos. Y pues ahí estamos, de Galleros TV y de Marcus Game Farm. Saludos, amigos.